Hola, yo soy Damaris, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro video y como leyeron en el título del video, hoy les voy a enseñar un paquetito que me llegó por parte de nuestros amigos de Temu y el cupón de descuento se los dejaré por aquí abajo ya que podrán recibir artículos hasta con el 90% de descuento, de entre el 90 al 30, ¿no? Así que les va a convenir y acuérdense que hay envíos gratis, devoluciones hasta por 90 días. Pero ahora sí, ya vamos a empezar con todo esto. ¿Y qué es lo que sale por acá? Les voy a enseñar primero esto, que ya hasta ni me acuerdo qué pedí. Pedí tanto cosas para el hogar, de belleza, joyería, ropa, o sea, de todo un poquito para que ustedes sepan más o menos qué artículos venden, los precios. Pero bueno, vamos a empezar a sacar porque en la bolsita vienen varios artículos. Ay, miren, ya me acordé de algunos de ellos. Lo primero que sale es esto de por acá. Esto es algo muy navideño. Ya por temporada van a encontrar un buen de artículos navideños. Esto para las niñas. Estas liguitas están bien bonitas. Y dije, para mis sobrinitas, vamos a acercarle porque son cositas chiquitas. Estas son unas liguitas pequeñitas, muy navideñas, son una campana. Estas traen un copo de nieve y todas estas liguitas estaban bien económicas. Otras más, ay, estas sí se ven ahí para no sacarlas. Estas son unos pinitos y mis preferidas. Estas de aquí, ay, son unos santas, qué bonitas. Y me gustó, porque sí, sí estiran. Estas están padres, ¿no? Ahora para que se lleven a la escuela y todo eso. Lo siguiente viene en esta bolsita, que no recuerdo qué es. Vamos a ver qué viene así súper envuelto. Ay, de esto sí no me acuerdo. Ah, ya me acordé, miren. Son estas cajitas. Estas cajitas las vi mucho por redes sociales. Y bueno, son estas cajitas. Nada más que las atoraron con una liga. Dejen, las zafo. A ver si no salen volando. Son estas cajitas organizadoras transparentes. Que ya las cierras y básicamente te pueden servir de muchas maneras. Ya sea para organizar joyería, anillos, aretitos o si vas a salir a algún lado. Aquí metes tus anillos, tus aretes, no sé si a lo mejor viajas a otro estado de la república o otro país. Y aquí puedes echar eso o por qué no, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Cosas pequeñitas que no quieres que se te pierdan. Entonces dije, de estos me hacen falta. Creo que son muy prácticos. Como les digo, pedí de todo un poco. Esto viene así muy asegurado, muy protegido y les debo de decir que pesa y de esto ya me acordé. Artículos para el hogar y la cocina, les digo que podemos encontrar, adquirir. Y bueno, este es un prensador de ajo para no estar batallando, ¿no? Ya lo ponemos ahí y lo aplastamos ya para que salga ahí más finamente. Este creo que está súper bien y nos va a sacar de muchos apuros. Yo ya desde cuando quería. O por aquí veo que también este nos puede servir hasta para abrir nueces. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y si se siente gruesecito el metal. ¿Qué más sale? Ah, miren. Esto, les digo que de todo un poco. Vamos a ver. Estas me llamaron la atención porque ya saben que a mí me gusta maquillarme, los cosméticos. Y es un paquetito de 3 brochas que estas, wow, sí es como las imaginaba y como se veían en las fotos. De hecho había en otros colores, yo las pedí así en color negro. Y son estas, ahí ya enfoco, que están bien, ¿cómo les puedo decir? Se ve que no se van a despelucar. Como que la brocha sí abraza bien los pelitos y estas nos van a ayudar a hacer trazos finos en la ceja o para delinearte. Yo en sí las pedí más que para delineado, para trazos de la ceja. Miren, estas sí me gustaron bastante, o sea, dije las voy a pedir a ver cómo vienen, pero sí vienen bien bien aplastaditas. Lo otro que es, para que vean que también para las mascotas hay, y de hecho en mi video pasado les mostré algo que les pedí a mis perritas, que era una mochilita. En esta ocasión les pedí una sudadera, pero nada más pedí una. Esta siento que le va a quedar a Moca o a Mili, a las más medianitas. Está bien bonita en color café, mi color preferido, para que combine conmigo. Y trae aquí hasta su bolsita, ¿no?
les digo, es una sudadera, trae su capucha, pero algo bien importante, sí viene calientita. Por la parte de adentro viene afelpada. Hay en varias tallas y en otros colores más. Para las mascotas, para los perritos, gatitos, encontramos también muchos artículos. Lo siguiente, les digo que encontramos artículos navideños y de esto sí debo de decirles que por más que leí y leí, ahí sí debo de como de resaltar algo. Yo quería que esta serie fuera de las de USB, pero miren, lo malo es que usa pilas, pero bueno, ya le tendré que poner yo unas recargables. Pero me encantó porque ya saben que a mí me gustan mucho los copos de nieve. Ahorita lo vamos a prender a ver qué tal se ve porque pues ya prendida, me imagino que me voy a enamorar más. Pero sí, me hubiera gustado más que fuera de estas que se conectan a la luz. Ya prendí la serie, ya le puse las pilas. Por aquí tiene un interruptor donde tú puedes hacer el cambio o apagarla. Ahí están fijas. Ahí están prendiendo y apagando. Y hacia el otro lado ya es como se apagan totalmente. Creo que estaba muy bien la idea, ¿no? Nada más hubiera sido de enchufe. Y me gustó también que es de 5 metros, o sea, no es tan cortita. ¿Y qué más nos llegó por acá? Dije, esto está pesado y ya me acordé. Ya me acordé que pedí. Este estilo de botas yo ya las había visto. Pero en otros lados estaban como bien caras y aquí hay que aprovechar porque hay cosas económicas y son de buena calidad. Miren, son estas botitas que por dentro tienen borrega. Se asemejan mucho a las botas que a veces usan para la nieve y todo eso, mínimo para irme al Nevado de Toluca, ¿no? O para esta temporada. Me gustaron, ya tenía ganas de algo así. Yo las pedí en tono gris, yo calzo del 3. Se ven muy lindas. Aparte de agujetas, tienen aquí el velcro para que podamos cerrar ya la botita, no se nos salga. Y viene así, sí se siente que es antiderrapante, ¿no? Bueno, a ver, ahora sigue esta bolsita y también veo que trae adentro varios artículos. Ah, de esta ya me acordé. Esta es una bolsita organizadora. Ideal también como para los viajes, miren. De esta había en otros diseños más, a mí me gustó este de Animal Print. Y, ay, no lo encuentro, aquí está. Aquí está el cierre, no lo encontraba yo, no lo miraba. Y aquí está, ya quería yo algo así, como igual para viaje y todo, como salgo a trabajar a veces fuera, ya les he platicado. Pues aquí voy a poder meter desde cosméticos, las cremas, todo para que no se me pase. Tiene aquí este apartado, donde también vamos a poder meter cositas. Y ya por este lado, igual más. No, ya sea mis cosméticos, brochas, algún perfumito, cremas, bloqueador. Muy práctica esta bolsita. Les digo que aquí hay de todo. ¿Qué más venía? Ah, pues estas. Díganme si no se ocupan bastante o al menos yo las ocupo. Son unas toallitas de microfibra. Pueden elegir que sus paquetes vengan de 5 toallas, de 10. Yo quise elegir estas de aquí que son 10. Son estas toallitas, ahí venían especificados los centímetros, ya sea para secar cosas, para la cocina, para el baño, para limpiar muebles, para el carro, muy funcionales. Y son 10 toallitas, así que para el hogar hay muchas cosas y también las elegí porque se me hicieron económicas sobre todo. Y les vuelvo a mencionar, son de microfibra. Y si trae las 10, a ver, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, son 10. Aquí está, tenía la duda, como que en un principio sentí el paquetito con menos, pero no, sí son 10. ¿Qué más? Ah, de estos ya me acordé. Vienen así en esta bolsita. Y son calcetines. O bueno, tines. Tines bonitos, kawaii y tiernos. De fresa. A ver, trae un par. Estos a rayas. Dos. Ah, estos se ven lindos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y dije, estos como que no me van a quedar, pero ya ustedes los están viendo, sí me quedaron, los vi medio engañosos. Así que creo que por el número de piezas está muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué más sale por acá. ¡Ay! Esto. Esto se lo pedí a un sobrinito nuevo que tenemos. Es niño. Y le va a venir súper bien.
están bonitas, es como si fueran unas calcetitas. Ahí decía en sí que eran pantuflas, pero bueno, son unas calcetitas kawaii que traen un osito. Por aquí trae el rabito, el oso. Y qué bonito, trae su antiderrapante. Están bien padres. Hasta cosas para los bebés hay. Y de esto de acá, oh my god, sí quedé sorprendida. Vienen en estas bolsitas. Déjenles platico en lo que saco cada uno de estos productos, porque aquí sí necesito hacer un acercamiento. Son cosas pequeñas. Y ahora sí, ya saqué las piezas para no hacer esto tan largo, porque se me desesperan. ¿Qué creen? Ahí encontramos joyería. Pero ¿qué creen? Joyería de plata. Y ahí dice plata ley 925. Obviamente también encontramos joyería de otros materiales, desde acero, fantasía, y de eso va a depender el costo. Pero a mí me llamaron la atención estas piezas. Díganme si no se ve súper bonito este anillo ya puesto. Está bien padre y es de plata, plata 925, viene ahí quintado y en la especificación dice eso, que es de plata. También hay de estos pasacadena o charms, estos que pedí también son de plata, deben de leer muy bien. Si quieren que las cosas sean de plata, ahí que diga la especificación y, como les digo, el precio va a cambiar. O si tú gustas, también vi que había muchos pasacadena o charms de... pues de acero, de otros materiales más, y salía más económico o de fantasía. Estos en sí que les estoy mostrando son de una colección de Halloween. Había colecciones navideñas, había de muchos modelos. Yo quise seleccionar estas tres piezas de Halloween porque ya saben que me gusta. Era una brujita y dos calaveritas, una calaverita mujer, una calaverita hombre. La de hombre se la voy a regalar a Ernesto, trae ahí, es como si fuera un piratita, está muy padre. Y había otra calaverita que tenía circonias. Me gustaron y quedé sorprendida. Creo que las piezas están bien hechas y les digo, yo desconocía que encontrábamos plata. Y bueno, ¿qué más se me está olvidando? Lo último. Acá está lo último, pero no menos importante. Lo quise dejar al último porque esto me lo voy a medir. Les decía yo que también hay ropa. En mi video pasado creo que les enseñé más prendas. En esta ocasión quise pedir más de todo un poco. ¿Esto qué es? Esta, espero que me quede. Esta es una camisa, a mí me gusta mucho utilizar camisas. La tela me la imaginaba diferente, pero bueno, es de esta manera. Y esta es de flores en color rosa. Ya saben, a mí me gusta todo lo bohemio, lo floreado, así como esta que traigo. Esta es en talla chica, la veo un poquito amplia, pero bueno, vamos a medírnosla a ver qué tal. Pensé que me iba a quedar más grande, pero no, de hecho estas me gusta utilizarlas amarradas. Y sí, o sea, es muy de mi estilo. Miren, se ve así. Bueno, de aquí no la he abotonado, ya la tengo que abrochar bien. Pero para mostrárselas, este artículo se me estaba pasando. No era lo último esta camisa. También es un artículo navideño que ya estaba yo dejando ahí en el olvido. Y ni porque trae cascabel. Trae un cascabelito y sí suena fuertecito. Ay, nada más que no quiero que se caiga. Trae el cascabel con el cordoncito. Y esta es una esfera o un colgante. Que cuando lo vi así, es de acrílico y es como una cabañita. Y no me había gustado tanto. Pero lo volteamos y así es como me gusta más cómo se ve, porque tiene... No sé si se puede apreciar, le voy a dar la vuelta, vamos a acercarle. Tiene unos relieves. Les vuelvo a mencionar, artículos de temporada y navideños hay muchos. Y como vieron todas estas cosas, ¿a poco no tienen de todo un poco? Quise elegir así para que ustedes se puedan dar cuenta de toda la variedad que pueden encontrar y los precios, sobre todo económicos, y más si aprovechan el cupón para todos los usuarios nuevos. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Por favor, no se les olvide dejar su like, su comentario, seguirme en mis redes sociales, y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.